buenos días y muy buenas tardes a toda la gente linda de la Argentina que nos está viendo en este momento en Noticiero Federal. Mi nombre es Romina Mori y me acompaña el doctor Víctor Salazar. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí en Noticiero Federal para desgranar una cantidad y una variedad importantísima de notas. Nos quedamos aquí. Si es así, nosotros le vamos a mandar un saludo a Daniel Huesio, quien es el conductor del Noticiero Federal, que está enfermo, así que en unos días los vamos a estar teniendo. Y si usted se quiere comunicar con la producción del canal, puede hacerlo al 1170-07-77-77 o a cualquier red social de Canal Provincial, como es el Instagram, que es Canal Provincial OK, Twitter o X, que es Provincial OK, y si no, como es Facebook, que es Canal Provincial, y si no, también tenemos la página web, que ahí nos puede ver a través de todo el mundo las 24 horas del día, que es www.canalprovincial.com.ar, y también ahí pueden ver el minuto a minuto de lo que está pasando en la región, y si no, también tenemos nuestra plataforma de YouTube, que es Canal Provincial, y ahí puede ver también toda la programación de Canal Provincial. Y ¿qué está pasando con el clima acá en la región de Buenos Aires? En la región de Buenos Aires tenemos un mal clima, aunque, claro, mucha humedad, y por ello ha bajado también, por supuesto, el frío. El pronóstico anticipa 13 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones un 2%. Sí, es así, pero hoy nos levantamos con el día nublado, con mucha neblina. Mucha humedad, sí, también, y eso afecta. Dicen que lo que mata es la humedad. ¿Será así? Bueno, Buenos Aires, y justamente está habiendo 94% de humedad. Y el viento es de 10 kilómetros por hora. Igual, bueno, no desatender el frío, no desabrigarse, no descuidarse. No. Y obviamente que nos gusta un clima mejor, pero naturalmente tenemos que esperarlo. Estamos transitando en todo el país, sí, el invierno. Y estamos con un clima medio cambiante. Venimos de semanas de mucho frío y esta semana con humedad, que sube la temperatura. Igual al final del noticiero vamos a ir viendo cómo van los próximos días con el tema de la temperatura. Y por otro lado, también en el Noticiero Federal, cómo está el clima en todo el país, a lo largo y a lo ancho, norte, sur, este y oeste. Exactamente. Y en Noticiero Federal tenemos una cantidad importantísima de noticias federales, por cierto. Así que vamos ya con los títulos. Caso Loan. La declaración de un ambulanciero que a 4 horas de la desaparición de Loan escuchó 3 gritos de un nene suplicar por su madre a metros del llamado punto cero. 4 motos, 5 policías y una alerta temprana que terminó en una balacera. Ocurrió sobre la colectora de la General Paz. La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, anunció que desde Provincia de Buenos Aires ya entregaron 400 viviendas y afirmó que seguirán abocados en poder entregar el resto. Y arrancando con Noticiero Federal y desarrollando las noticias, arrancamos con el caso Loan. Un ambulanciero escuchó gritos de un nene suplicar por su madre 10 horas después de la desaparición de Loan. Que 4 horas de la desaparición de Loan escuchó 3 gritos de un nene suplicar por su madre a metros del llamado punto cero. Escobar declaró hace 35 días y recién ahora lo toman en cuenta. Tenemos este informe que nos cuenta mejor. Tenemos un compinche ahí en el campo, ¿no? Más adelante, cerca de doña Catalina, un kilómetro ya está la casa esa. Y le llamo yo y me dice, vos sabés que se perdió una criatura.
a cada zona. Y bueno, en eso veo que entra la policía, eso. Y de ahí a uno ya queda ya atento, ¿viste? Que lo que... Y bueno, en eso de que le terminé de hablar con él, que fue a las 6:40, por ahí, más o menos ya era. De la tarde. De la tarde. Me despedí el chico, y bueno, en eso ya salgo de mi campo para ir a mirar. Cuando yo escucho, escuché un grito, escuché el grito de tres veces. ¿Dónde? En la dirección de mi campo, de mi casa, vio. Y un grito que se vio como llamándole a la madre, ¿vio? Así, tres veces. ¿Era de criatura? De criatura, no de criatura. Y de un grito como de asustado, como de desesperación. De desesperación. Exacto. Caso Loam. Un ambulanciero escuchó gritos de un nene el día de la desaparición. Abundio Escobar declaró el pasado 20 de junio, pero recién ahora se tuvo en cuenta su testimonio. Abundio Escobar, chofer de ambulancia del hospital de 9 de julio, declaró hace más de un mes que el mismo día de la desaparición de Loam, Danilo Peña, escuchó gritos de un nene suplicando por su madre a pocos metros del llamado punto cero, en el paraje Algarrobal. A 39 días del hecho, se descubrió que la justicia de Corrientes no había tenido en cuenta sus testimonios. El pasado 20 de junio, Escobar, que tiene una vivienda en la zona rural del paraje, cercano a un puesto perteneciente a los detenidos María Verónica Cayaba y Carlos Pérez, declaró ante la justicia provincial que aquel el día de la desaparición del pequeño escuchó gritos de un nene. Escuché gritos de una criatura como llamando a su madre. Gritos como de asustado, de desesperación, recordó Escobar, precisando que fue a unos 500 metros de su casa en la punta de la forestación. Además, afirmó que eso sucedió alrededor de las 18:30 horas y aseguró que se trataba de gritos de una criatura y no de un ternero, como los fiscales sugirieron en el trámite de la declaración. Fue claramente el sollozo de un niño, como pidiendo ayuda, sostuvo. Un amigo suyo le había informado a Escobar sobre la desaparición de Loam. Cuando el hombre se enteró que el niño pudo haber sido raptado, se presentó a la justicia y relató lo que había escuchado. Contó que el día de la desaparición llegaron policías a su casa preguntando si había visto un niño que se había perdido, según la hipótesis que se había instalado en ese entonces. Recién el domingo, a más de un mes de la declaración, la jueza federal Cristina Poser Penso y el fiscal Mariano de Guzmán, junto con el jefe de la Policía Federal Luis Alejandro Roche, recorrieron el campo de Escobar. Cuatro motos, cinco policías, una balacera y una persecución en la General Paz, colectora de General Paz. Esto ocurrió cuando un auto robado pretendió ser identificado por los policías y se produjo una violenta balacera y persecución en la colectora de la avenida General Paz. Cuatro motos, cinco policías, una alerta temprana que terminó en una balacera violentísima ocurrió sobre la colectora de la avenida General Paz. El conductor de un Fox robado embistió a los efectivos cuando intentaron identificarlo. De esta manera se produce y se puede ver la violencia de las imágenes y del episodio ocurrido sobre la avenida General Paz que separa nuestra ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. Un hecho verdaderamente increíble y violento, del cual las imágenes son patente testimonio. Seguimos en Noticiero Federal
¿Y qué te parece, Víctor, si vamos a una cámara viajera que nos va a llevar a la costa, precisamente a Pinamar, que en este momento está haciendo 14 grados, y está muy nuboso, algo así como está pasando acá en la provincia de Buenos Aires? Claro, bueno, Pinamar, ya estamos recorriendo nuestro país en un verdadero sentido federal, como es nuestro canal naturalmente y el noticiero, así que ya empezamos allí por la costa atlántica, por Pinamar, y vemos la temperatura que es muy semejante aquí a la del conurbano bonaerense, sí. Quizás por la proximidad, así es que, bueno, no es lo que quisiéramos disfrutar sin duda, pero vamos a pensarlo esperanzadamente en el buen verano. Igual ahí podemos ver que hay gente caminando, bueno, estamos en vacaciones de invierno, las familias con los chicos, pero hay un poquito de sol, por lo menos pueden disfrutar del sol. Tal cual, no es como lo tenemos aquí en el conurbano bonaerense, pero bien, por lo menos nos da esa expectativa y esperanza, sí, de lo que está por venir seguramente en, sí, los próximos, mira, meses. Ahí podemos ver que sí, realmente hay sol, puede ser que el clima esté cambiando, pero que hay sol y que la gente está disfrutando del día caminando. Igual es fresco, sí, y a no descuidarse, no, a no desabrigarse, porque claro, todos queremos el buen sol y poca humedad, pero tenemos que cuidarnos porque la salud también es prioridad. Obvio, es así. Así que repetimos, estamos en Pinamar con esta cámara viajera y que en este momento en Pinamar está haciendo 14 grados y está muy nuboso. Y seguimos con más noticias. Y el gobierno nacional decidió no continuar y hay viviendas que estaban al 95%. La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, anunció que desde Provincia de Buenos Aires ya entregaron 400 viviendas y afirmó que seguirán abocados en poder entregar el resto. Nosotros tenemos esta nota que nos cuenta mejor. En este primer semestre, en estos primeros meses de este año, el Ministerio de Vivienda ya tiene entregadas aproximadamente 400 viviendas y hoy en día estamos abocados en poder entregar el resto de las viviendas y en ese sentido, terminando por supuesto con los procesos vinculados específicamente a la vivienda, pero también encaramos un proceso de convenios con los municipios para hacer la infraestructura necesaria en aquellos municipios en donde ellos no pueden encarar por sí mismos esas infraestructuras. Entonces estamos haciendo también la infraestructura para poder hacer la entrega de viviendas que prácticamente están finalizadas. Si me permiten por ahí volver un poquito para atrás, de estas 16.000 viviendas que el Gobierno Nacional decidió no continuar, hay muchas viviendas que estaban al 90-95%, ¿no? Y esto genera mucha desazón, por supuesto, en las comunidades que ven que estas viviendas generaban esperanza y hoy en día generan vandalismo, hurtos, tomas y muchos otros delitos vinculados con poder hacer algún tipo de negocio con estas viviendas. Así que estamos continuamente tratando de encontrar una respuesta por parte del Gobierno Nacional. El Consejo Nacional de Hábitat, a diferencia de lo que contaba la Ministra de Género, sí sigue funcionando. Ya tuvimos dos reuniones, se reúne semestralmente. En las dos reuniones participó el Gobierno Nacional, pero con algún técnico con un rango muy menor. Y la verdad que ninguna provincia está teniendo respuestas ni está recibiendo pagos para las viviendas que se dejaron de hacer. Estas viviendas se realizaron con el impuesto que pagaron todos y todas las argentinas y son obras que nosotros no queremos que sean elefantes blancos. Así que estamos haciendo todo el esfuerzo para ver cuáles son los elementos, las herramientas que tenemos con el Gobierno Nacional para poder destrabar y poder continuarla. Y en Noticias Federal vamos a las noticias breve y en placa. Tras la polémica por el tuit, Javier Milei viaja a Francia para una reunión con Emmanuel Macron. El presidente llegará el viernes a París en simultáneo con el inicio de los Juegos Olímpicos 2024 y luego de disculparse por los mensajes de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
tras las disculpas por el tuit de Victoria Villarruel, que desató una nueva interna en el gobierno, el presidente Javier Milei se reunirá este viernes en París con su par de Francia, Emmanuel Macron. En las últimas horas, fuentes del gobierno confirmaron lo que Milei había anunciado semanas atrás, cuando durante una entrevista televisiva anticipó que su par francés lo invitó a asistir a la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos. Subastan una camiseta que Diego Maradona usó en el Mundial de México 1986. La camiseta tiene una dedicatoria especial de Diego para Jean-Marie Paf, el arquero belga que esa tarde sufrió los dos goles del zurdo nacido en Villa Fiorito. Para el simpático Jean-Marie, con todo mi cariño, dice, además de su firma y sentidas palabras, Maradona también escribió 1986-2016. Eso es debido a que lo firmó 30 años después de haberla intercambiado con Paf. El arquero decidió subastarla y está valuada en 926.000 libras, algo así como 1,2 millones de dólares. Aunque probablemente por el valor simbólico de la misma, la cifra termine aumentando. No hay consuelo. El desgarrador testimonio de la mamá de Catalina Gutiérrez. En medio de la conmoción por el femicidio de Catalina Gutiérrez, la influencer de 21 años que habría sido asesinada por un compañero de la facultad que está detenido, la madre de la víctima, Eleonora Bolweifer, habló por primera vez de la prensa y describió cómo era la relación que mantenía su hija con el principal sospechoso. Estudiaban juntos, compartían asados, venía a casa, jugaba con la perrita que tenemos, relató a la mujer. Al mismo tiempo comentó que vivía cerca del barrio Inaudi y por eso a veces ella lo pasaba a buscar para ir a la facultad. Parque Chacabuco y un violentísimo asalto de 8 delincuentes que llegaron a un espacio de comidas y por supuesto se llevaron todo lo posible, celulares, cadenas de oro, billeteras, de dinero en efectivo, y esto sucedió con un violentísimo hecho aquí en el en la capital federal, en el Parque Chacabuco. Efectivamente, un violento robo piraña y pánico en una parrilla del Parque Chacabuco en la ciudad autónoma de Buenos Aires. 8 delincuentes armados desvalijaron a 60 comensales. El asalto duró 10 minutos y se vivieron verdaderamente momentos de suma tensión. Los ladrones le apuntaron a los clientes, robaron dinero, celulares, cadenas y se dieron a la fuga en un Ford EcoSport. Ingresaron el viernes por la noche a un llamado del 911 en el que se alertó sobre un grupo de aproximadamente 8 ladrones armados que entraron a robar en una parrilla ubicada en la calle Sañartu al 400. Al lugar, luego del llamado al 911, arribó personal de la comisaría vecinal séptimo B, que se entrevistó con el encargado, quien refirió que en el lugar se encontraban 60 comensales cenando, a quienes los ladrones les sustrajeron dinero, pertenencias y se dieron rápidamente a la fuga en el rodado Ford EcoSport. No se registraron personas heridas. Interviene en la causa la Fiscalía Criminal y Correccional número 60 a cargo de la doctora Incardona, que ante la Secretaría Única de la doctora Martino labró las actuaciones por robo a mano armada violentísima en esta parrilla de Parque Chacabuco en la ciudad de Buenos Aires. Y seguimos con Noticiero Federal y ahora nos vamos al área del deporte, y esto es algo que afectó a todos los argentinos cuando se bajó la plataforma de Fútbol Libre. Rompió el silencio el joven acusado por Fútbol Libre. Sufro porque no está fútbol para todos. Ezequiel Ponce, acusado en la causa de Fútbol Libre, negó vínculos con la página y explicó
¿Qué generaba? Generaba enlaces por un error que la plataforma levantaba y reproducía. Y sostuvo: mi propósito era que la gente pudiera ver partidos. Nosotros tenemos este informe que nos cuenta mejor. No me considero un héroe. Mi único propósito es que la gente pudiera ver los partidos como yo hacía. Soy Ezequiel Ponce. Estudio Ciencias Políticas y Administración Pública. Han intentado vincularme con Foro Libre, pero lo cierto es que no tengo ninguna relación con dicha plataforma. Yo generaba los enlaces. Por un error, Foro Libre los levantaba y los reproducía masivamente en su plataforma. No considero que hice algo ilegal, ya que no rompí nada en términos informáticos. No soy cracker, ni mucho menos tengo los medios sofisticados. Tampoco obtuve ningún rédito económico y simplemente lo hice como hobby. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando efectivos de la Policía Federal Argentina y Policía de Mendoza irrumpen en mi domicilio. Yo, por supuesto, no entendía nada de esta situación y estaba desconcertado por ello, ya que pedían revisar mis artefactos electrónicos, a la cual yo accedí por no tener ningún problema. No generé nada con estas direcciones. Fue un hobby y nada más. Soy muy fanático. Sufro en este fútbol para todos y entiendo la angustia de la gente por el mismo motivo. Solo pagué una vez el paquete de Copa América y eventualmente un River Boca, ya que soy hincha de Boca. Estoy agradecido por todo el apoyo que me ha dado la gente en redes sociales. Todavía estoy en estado de shock y lo único que quiero es estar en mi casa, disfrutar de mi familia y seres queridos. El creador de Mega Deportes y Fútbol Libre, detenido durante un allanamiento en Godoy Cruz, Mendoza, fue liberado por decisión del Juzgado de Garantías número 4 de San Isidro. La orden de excarcelación dictada este lunes se basó en la colaboración del acusado con la investigación contra sitios de piratería online y la falta de antecedentes penales. La liberación fue el resultado de una evaluación exhaustiva de los factores que rodean el caso, incluyendo la disposición del acusado, conocido por el seudónimo Casad, para cooperar con las autoridades desde el momento de su detención. Durante su detención, fue objeto de una investigación intensiva por parte de la Alianza contra la Piratería Audiovisual. Nuevamente en su domicilio, dijo que no tiene ninguna relación con la plataforma, sino que argumentó que generaba los enlaces y por un error, Fútbol Libre los levantaba y los difundía masivamente. No considero que hice algo ilegal, ya que no rompí nada en términos informáticos y no obtuve ningún rédito económico, sino que lo hice como hobby. Soy muy fanático y sufro porque no esté Fútbol para Todos, indicó el joven. La odisea de comprar carne, precios inalcanzables, verdaderamente siderales. La gente, bueno, busca la forma de poder reemplazarla. Y aquí tenemos la nota con los clientes. Preocupación porque, según un último estudio, el consumo de carne en la Argentina ha bajado a niveles nunca vistos, como no se veía hace 100 años. Y precisamente la gente cada vez compra menos. Vamos a ver cómo hace la gente para llevar un poco de carne a sus hogares, ¿eh? Vamos a tratar de hablar con la gente, a ver qué opina. Buen día, señora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, mirando los precios, difícil comprar carne, ¿no? Difícil. Ya vengo de 3 carnicerías, así que... Hay que buscar, hay que caminar. Sí, hay que caminar, no nos queda otra. Antes, por ejemplo, por semana, ¿cuántas veces compraba carne? Todos los días. ¿Y ahora? No, ahora 1, 2 veces, como mucho. Claro. ¿Tiene que reemplazarlo, por ejemplo, por otras cosas? El pollo, que es lo más barato, aunque ya no está tan barato, pero bueno, es más barato que la carne. ¿Y la carne picada es un caballito de batalla donde ayuda? Y sí, sí, sí. Por lo menos los tucos antes lo hacíamos con la carne, claro, claro. Ahora lo hacemos con carne picada. ¿Y el asadito del domingo desapareció ya? No, desapareció, olvídate. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente, pero... Gracias, seguimos hablando con la gente para saber qué es lo que lleva. Buen día, señora, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué va a llevar primero? ¿Qué llevo? Bife de costillo. ¿Difícil llevar carne a la mesa últimamente? La verdad que sí, es difícil. ¿Antes cada cuánto? Ya está. ¿Cada cuánto llevaba carne? La carne, cada tanto. Por ahí cuando recién cobro, puede ser. ¿La reemplaza por el pollo, por el cerdo, por ejemplo? Sí, 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 la cosa que... Queda otra, ¿no? No, queda otra. ¿Qué va? Gracias, ¿eh? Gracias. Buen día, señora, ¿cómo le va? ¿Difícil llevar carne a la mesa? Y sí, cada vez peor, pero bueno,
se hace lo que se puede, ¿no? ¿Antes cuántas veces llevaba carne por semana? Todos los días, o compraba una vez por semana, pero ya llevaba para 15 días. Pero ahora no, es el día a día y por ahí un poquito, pero no, más de eso no se puede. ¿Cómo hace con una jubilación? Digo, la gente tiene que elegir entre comer o carne o claro, otra cosa. Bueno, uno tiene la jubilación, pero por ahí tenía unos ahorritos, porque si no es imposible vivir. Con la jubilación solo es imposible. ¿El asadito del domingo desapareció? Y yo tengo la ayuda de mis hijos, con ellos comemos los domingos, porque si no, no hay asado. Sería imposible. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo único que esperamos que cambie esto. Muchas gracias. A ustedes también. Así escuchábamos el testimonio de las personas que nos decían cómo se les dificulta cada vez más, coincidiendo con este lugar, donde vienen a buscar precios para llevar carne. No me detengo. Y seguimos el Noticiero Federal, y muy bien vos lo dijiste al principio del noticiero, que tenemos el pronóstico a lo largo y ancho del país. Tal ¿no cual. Es así? ¿Qué te parece si vamos a recorrer todas las regiones para ver cómo está el tiempo en el día de hoy, ya que acá en la provincia de Buenos Aires está muy, muy cambiado? No sé qué decir. Maravilloso, excelente. Vamos allí al pronóstico a lo largo y ancho de nuestro país. Vamos a la región del centro, que en la provincia de Buenos Aires actualmente está haciendo 13 grados, va a estar nublado y la temperatura va a aumentar, la máxima a 19 y la mínima a 11. Para la provincia de Córdoba, actualmente está haciendo 17 grados, va a estar nublado y la mínima es de 9 y la máxima de 20. Y en Santa Rosa, actualmente está haciendo 15 grados, va a estar despejado durante el día, la mínima va a llegar a 5 grados y la máxima a 20. Cambiamos de región. La región de Cuyo, Mendoza, 12 grados en este momento y un sol maravilloso, despejado. 17 grados la máxima, la mínima 3 grados. San Juan, en este momento 14 grados, despejado, 21 grados la máxima y una mínima de 6 grados. Y en la provincia de San Luis, La Puntana, 17 grados y despejado, también 19 grados la máxima, 10 la mínima. Cambiamos de región, nos vamos a la región del litoral, que en Posadas actualmente está haciendo 24 grados, va a estar nublado, la máxima va a llegar a los 28 grados y la mínima a 13. Vamos a la provincia de Corrientes, que ahora está haciendo 26 grados, va a estar nublado, la máxima va a llegar a 29 grados y la mínima a 15. Y pasamos a Paraná, que actualmente está haciendo 15 grados, va a estar mayormente despejado durante el día. La máxima va a llegar a los 26 y la mínima a 12. Formosa. Cambiamos de... Ahí está. Resistencia. Ahí estamos en el litoral. Formosa, 27 grados. Formosa, hermosa, ya en el norte con 27 grados. Nublado, 30 grados la máxima para estar en Formosa en este momento. 15 la mínima y en Resistencia también está nublado. 26 grados, 29 la máxima, 10 la mínima. Y en Rosario va a estar nublado, la máxima va a ser de 25 y la mínima de 11. Cambiamos de región, nos vamos a la región del noroeste. En San Fernando del Valle de Catamarca actualmente está haciendo 16 grados, va a estar despejado, la mínima va a llegar a los 19 y la máxima a los 7. Pasamos a San Salvador de Jujuy, que actualmente está haciendo 16 grados, va a estar despejado, la mínima va a llegar a los 9 y la máxima a los 18. Y pasamos a Salta la Linda, que actualmente está haciendo 14 grados, el día va a estar mayormente despejado, la mínima va a llegar a los 8 y la máxima a los 18 grados. Santiago del Estero, madre de ciudades, 20 grados, despejado, 27 la máxima y 10 la mínima. En San Miguel de Tucumán, 17 grados, mayormente despejado, 22 la máxima, 10 la mínima. Y en La Rioja, 14 grados, despejado, 18 la máxima, 8 la mínima. Cambiamos de región. Nos vamos a la región de la Patagonia, que actualmente en Neuquén está haciendo 9 grados, va a estar despejado, la mínima va a llegar a los 3 grados y la máxima a los 19. Pasamos a Rawson, que actualmente está haciendo 16 grados, va a estar parcialmente nublado, la mínima va a tocar los 4 grados y la máxima
20 grados. Pasamos a Viedma, que actualmente está haciendo 17 grados, va a estar despejado. La mínima va a tocar los 5 grados y la máxima los 21. Y el extremo sur de nuestro querido país, Río Gallegos, 10 grados, está nublado, 14 la máxima, 0 la mínima. Y en Ushuaia tenemos 3 grados, ráfagas de viento, 5 la máxima, 5 grados bajo cero, 4 grados bajo cero la mínima. Si me baila me lo da todo. Ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Y ahora tenemos el segmento de música viajera, que los televidentes mandan su videíto cantando al 1170-07-77-77. Nos manda su video y nosotros lo mostramos en la pantalla del Noticiero Federal. Y en el día de hoy tenemos a Miguel Grigor y Gabriela Centeno. ¿Y sabes de dónde son? A ver. De Neuquén. Bueno, eso muestra que somos un noticiero verdaderamente federal y que llegamos a todos los rincones de la República Argentina. A enviar sus videos, a no tener vergüenza, que aquí los estamos pasando, disfrutando y comunicando. Muy bien, ¿y qué te parece si vemos el video de ellos dos? Por favor. Estas calles me veo tan solo, mirando asombrado otro amanecer. No conozco a nadie, nadie me conoce. Todo está distinto, ciudad de Neuquén. Tal vez seas más linda, pero te repito, todo está distinto, ciudad de Neuquén. Por esta avenida, cuando era de tierra, íbamos la noche, mis sueños y yo. Y era mi secreto sentirme poeta, con las esperanzas de ser tu cantor. Cuando deshojaba dulces serenatas, con las esperanzas de ser tu cantor. Me alegra verte, vida y progreso. Me alegra tu tiempo y la luz, aunque las flores que hay en la plaza no tienen aquel color, y hasta me entristecen las nuevas veredas, borrando los pasos de mi juventud. Esas casas hubo una cortada, allí un alambrado y un viejo ciprés. Cruzaba una sequía por aquella esquina, con su canto de agua, ciudad de Neuquén. Si me habrá besado la lluvia en la cara, con su canto de agua, ciudad de Neuquén. Las bardas estaban tan lejos del centro y te perfumaban con su jarillal. De un río hasta el otro, la sola distancia, médanos y chacras, hoy todo ciudad. Había un caminito y yo recorría médanos y chacras, hoy todo ciudad. Me alegra verte, vida y progreso. Me alegra tu tiempo y la luz, aunque las flores que hay en la plaza no tienen aquel color, y hasta me entristecen las nuevas veredas, borrando los pasos de mi juventud. Y
Y seguimos en Noticiero Federal, así que si usted ya sabe, si usted quiere mandar su videíto cantando individual o en grupo, lo puede hacer al 1170-07-7777 y nosotros los vamos a estar pasando en el segmento de música viajera. Víctor, seguimos con vos para más noticias. Más noticias breves, seguimos aquí con el dinamismo de nuestro Noticiero Federal. Vamos a las noticias breve y en placa. La justicia le ordenó al gobierno acelerar la distribución de alimentos. En un fallo reciente, el juez federal Martín Cormick le dio al Ministerio de Capital Humano un plazo máximo de 48 horas para presentar un plan detallado sobre cómo se garantizará la distribución de alimentos a los comedores comunitarios. Esta decisión responde a la necesidad urgente de asegurar que las personas más vulnerables reciban el apoyo necesario en medio de una crisis económica y social. El juez Cormick fue claro en su orden, dado que la resolución del 12 de julio del 2024 ha quedado firme, se intima al Estado Nacional, Ministerio de Capital Humano, a acreditar documentalmente dentro del plazo de 48 horas el cumplimiento de lo ordenado en el punto 2 de esta resolución. Esta medida busca asegurar la pronta implementación de los programas de distribución de alimentos. Hablaron los padres del chico atacado por rabies. Pudo ser otro Fernando Baez Sosa, dijeron. Los padres de Agustín, el joven de 19 años, atacado el sábado pasado por un grupo de rabies en Zárate, provincia de Buenos Aires, revelaron este lunes que su hijo sigue en estado de conmoción y shock y que pudo ser otro Fernando Baez Sosa. Nosotros nunca tuvimos ningún episodio similar. Agustín sale con amigos, como cualquier chico de 19. Esta fue la primera vez que recibió estos agravios, dijo con dolor la madre de Agustín. Los agresores juegan al rugby en el mismo club de los que mataron a Fernando Baez Sosa. Caso Loan, Danilo Peña. Allanaron la casa del hijo de María Victoria Cailaba. Efectivo de la Policía Federal, efectivamente realizaron este lunes un allanamiento en la casa de Jorge Bertón, el hijo de María Victoria Cailaba, la exfuncionaria de Goya, acusada por la desaparición de Loan Danilo Peña en 9 de julio, provincia de Corrientes. Los investigadores revisaron no solo la casa de Jorge Bertón, que es conocido como Jorgito en 9 de julio, sino también su camioneta, que es blanca y coincide con la descripción del vehículo que un vecino de la zona divisó el 13 de junio pasado en el camino de tierra al paraje El Algarrobal, que es donde fue visto por última vez Loan Danilo Peña. Y seguimos en Noticiero Federal y tenemos esta cámara viajera que anteriormente no fuimos a Pinamar. ¿Y sabes a dónde nos vamos ahora? Al frío, al glaciar Perito Moreno. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, una de las grandes maravillas de nuestra República Argentina y del mundo entero. Un verdadero glaciar allí en el lago argentino, así es que en el Parque Nacional Los Glaciares. Exacto. Una verdadera maravilla para ser visitada, para ser conocida, una verdadera atracción de turistas de todo el mundo. Exactamente, en este momento está haciendo 9 grados, la sensación térmica es de 7 grados y en este momento hay nubes, el día no se ve muy lindo y en el día de mañana va a haber lluvias por la mañana y por la noche. Pero te cuento un dato interesante. A ver. Que en el Perito Moreno están empezando los trabajos de deshielos y preparativos para la temporada, se acerca la temporada. El intendente Matías Trepo contó cómo vienen trabajando tras la temporada de nieve y frío, algo que afectó a toda la Argentina, pero obviamente en el sur es peor porque tienen nieve. Que golpeó fuertemente a la comunidad. Así que la localidad de Perito Moreno, tal como el resto de la provincia, como muy bien decía anteriormente yo, atravesó junio y la primera mitad de julio
tapados por la nieve y temperaturas frías extremas. Así que ahora, gracias a las temperaturas, como podemos ver en este momento está haciendo 9 grados, se elevó por encima de los 0 grados, comenzaron el proceso de deshielo, lo que permite las tareas de despeje de calle. A esto se le suman trabajos administrativos que para empezar la temporada 2024-2025. Así que ahora el Perito Moreno está en trabajo de deshielo. El más conocido de nuestros glaciares, pero hay otros como el Upsala, el Onelli, y el Perito en nombre, este glaciar lleva el nombre del recordado perito Francisco Paz Casio Moreno. Le rendimos homenaje desde nuestro canal federal. Es así, así que volvemos a repetir, actualmente en el glaciar Perito Moreno está haciendo 9 grados, la sensación térmica es de 7, en este momento está, se podría decir que nevando, podemos ver en las imágenes, tal cual, y va a estar nublado, y en el día de mañana va a haber lluvias por la noche y por la tarde. Caramba. Y sigue el conflicto con los recolectores de residuos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en medio de todo este importante conflicto que trae bastantes problemas a los ciudadanos y habitantes, bueno, volcó un camión de residuos, así que tenemos ahí la nota para poder observarla. Verdaderamente un desastre que se produjo, porque en medio de este conflicto que mantiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con camioneros, el gremio de Moyano, que mantiene una disputa, un camión de la empresa Ashira desechó sobre Belgrano todos los residuos que transportaba. Este hecho ocurrió durante la noche del lunes. Desde la empresa explicaron que los recolectores procedieron a descartar la basura luego de detectar un principio de incendio dentro del camión. En las últimas horas disminuyó la recolección de basura en respuesta a la decisión de Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, de estatizar a los 300 choferes de grúas que pertenecen a camioneros. En respuesta a dicha medida, Pablo Moyano, titular del gremio, lanzó: no hay paro de recolección de basura, sino que se trabaja bajo convenio, caminando con 15 minutos de descanso. Hay muchísimas irregularidades en las empresas de recolección de basura en Cava. Es una cosa de loco que un barrendero pague ganancias, dijo Moyano. En un comunicado de prensa, Camioneros dijo estar en estado de alerta, movilización y trabajo a reglamento en la rama de colección y barrido, y se analizan también otras medidas de defensa de la dignidad y derecho de los y las trabajadoras. El gremio argumenta que la protesta se realiza por el mal estado de los camiones, malas condiciones laborales y el intento del gobierno de Cava, que busca estatizar a los 300 choferes de grúas. Y ahora vamos a un tema que creo que le interesa a la gran mayoría de los argentinos, que es cambios en la tarjeta SUBE. Cambia el porcentaje o el precio para cargar en tu tarjeta. A partir de este lunes se podrá disponer un mayor monto en la tarjeta. Cambios en la tarjeta SUBE. ¿Hasta cuánta plata se puede acreditar? A partir de este lunes se podrá disponer de un mayor monto en la tarjeta. Así lo confirmó la página oficial. Según indicó la página oficial de Tarjeta SUBE, a partir de este lunes 22 de julio aumentó el monto de carga máxima. Se podrá cargar hasta 40 mil pesos en distintas operaciones de hasta 9 mil pesos. Esta opción está disponible en celulares con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC. A su vez, habilitaron nuevos canales electrónicos de carga. AppSUBE, utilizando una tarjeta de débito, con banking, billeteras virtuales, cajeros automáticos. Así vas a poder cargar crédito en tu SUBE a partir de este lunes. Paso a paso, ¿cómo acreditar saldos desde la AppSUBE?
abrir la app Sube y seleccionar la opción Acredita o Consulta Saldo. Elegir Acreditar Cargas. Apoyar la tarjeta Sube en el dorso del teléfono celular con tecnología NFC y esperar unos segundos hasta que se complete la acreditación. Alerta que puede haber un nuevo paro de trenes. A ver, los que viajamos siempre en tren y usamos este medio importantísimo de locomoción, así lo anticipó el gremio de la Fraternidad, de que por estancamiento en las negociaciones podría haber un próximo e inminente paro de trenes. Así es, efectivamente, que alertan que podría haber un paro de trenes, tal cual informó la Fraternidad sobre la posibilidad de una nueva medida de fuerza por la falta de avance en negociaciones con el gobierno. El sindicato de la Fraternidad informó un posible paro de trenes por 48 horas el próximo lunes 29 y 30 de julio. Sería convocado por la falta de avances en las negociaciones con el gobierno por el aumento de salarios. La medida de fuerza sería a nivel nacional e incluiría tanto a ramales de pasajeros como de cargas. Afectaría a miles de usuarios durante 2 días, pero aún no se confirmó oficialmente. Se espera que el sindicato haga el anuncio en los próximos días. La última medida realizada por el gremio fue el 30 de mayo, cuando redujeron la velocidad de los trenes a 30 kilómetros para reclamar un aumento salarial. En las últimas semanas se hicieron varios anuncios de paro, pero no se llevaron a cabo porque el sindicato acató las distintas conciliaciones obligatorias. Y seguimos en Noticiero Federal y ahora nos vamos al área de las pinturerías. Cayeron las ventas. La gente ya no hace reformas en sus casas y los comerciantes tratan de mantener los precios. Nosotros tenemos nota con Pablo, que es un comerciante, que nos cuenta mejor. Las ventas bajaron, la mercadería aumentó, la gente pinta menos. Acá hay pintura, todo lo que pintura, la gente pinta menos. Y a contramano de eso, todo lo que es impuesto y servicios aumentaron. Decime, ¿cuánto? La rentabilidad bajó un montón. Decime, hablando de impuestos y servicios, ¿cuánto te vino la última factura de luz, por ejemplo? La última factura de luz, si no me equivoco, 240 mil pesos, una cosa así. ¿Cuánto pagabas antes? Y pusimos toda lámpara a bajo consumo, 80 pagábamos. ¿De impuestos también están complicados? Impuesto municipal, que en teoría es alumbrado, barrido y limpieza. No te quiero mentir, pero de 30 se fue a 70 y moneda, o 90 este mes. Un combo bastante peligroso, bajan las ventas. Nosotros, es una pinturería, no sacamos ni un tacho de basura por día. Que ya la gente no está construyendo, la gente ya no está dedicando lo que dedicaba antes a reparar, a pintar. Y está tratando, calculo yo, de comer primero, pagar lo básico que es la educación, la salud y la pintura queda para el final. Hablemos de precios. Hoy, a ver, una lata de pintura de litro, ¿cuánto está? ¿Cuánto está un tarro de pintura mucho más grande? Y un promedio, tenés un montón de pintura para diferentes cosas, pero un promedio, el litro está entre 10 y 15 mil pesos. Más cerca de 15 que de 10. ¿Y seguís recibiendo aumentos por parte de los proveedores? Menos. Sí, todos los meses, pero menos porcentaje. Menor cantidad. Desde octubre era todos los meses un 20, 25, 20, 25 y ahora bajaron. Cosa que tomaron acá la precaución de, como es un 8, un 7, un 5, no aumentar para tratar de cuidar un poco la clientela.
seguimos en Noticiero Federal y hablábamos del tiempo, ¿no es así? Y vamos al tiempo. Sí, pero esta vez pronóstico extendido para la provincia de Buenos Aires. Para el día de hoy está nubes dispersas con una ahora en este momento está haciendo 14 grados y se espera una máxima de 15 y una mínima de 13. No va a variar mucho en el día de hoy, va a subir o va a bajar un grado. Exactamente, y para mañana día miércoles 15 grados centígrados, 14 grados centígrados, escasísima fluctuación. Sí, y para el día jueves, que ahí va mejorando un poquito el tiempo porque vemos ahí que va a estar soleado, va a ser una máxima de 17 y una mínima de 11 grados. Bien, y el viernes, qué bueno, parece que viene el sol y tendremos entonces una temperatura de 15 grados centígrados y 12 grados centígrados. Muy bien, y para empezar el fin de semana, vemos una nube ahí que preocupa, pero va a ser una máxima de 15 grados y una mínima de 11 grados. Bueno, maravilloso clima, entonces tendremos y disfrutaremos a lo largo de toda esta semana. Y es así, esto es para Capital y Gran Buenos Aires. Porque no sabes lo mucho que yo quería que pasara los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí. Y llegamos al final del Noticiero Federal. Así es, llegamos al final, pero también queremos, por supuesto, desde todo el equipo técnico y nosotros, decirle a Daniel Huesio, que es el titular de este espacio, que se mejore rápidamente. Lo queremos tener nuevamente aquí y ha sido un placer compartir contigo, Romina, este Noticiero Federal a lo largo y a lo ancho de nuestra República Argentina. Lo mismo digo, Víctor, fue un placer y también vuelvo a repetir los saludos para Daniel, que se mejore, que se recupere, que se tenga, que se tome el tiempo que necesite, que se recupere, que lo necesitamos conduciendo el Noticiero Federal. Así que llegamos al final de este noticiero. Le mandamos un saludo a todos los que nos acompañan del otro lado todos los días, ya sea por Canal Provincial, Telered o como por Argentinísima Satelital. Nos estamos reencontrando en el día de mañana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Que pasara los años a la par mía, devuelve todo el tiempo que perdí. El que con tanto amor te compartí, ya no vuelvas.